Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Estoy muy contenta porque con este video damos oficialmente la bienvenida a los videos navideños, mi época preferida y creo que para muchos también. En esta ocasión estaremos hablando sobre las tendencias para este año 2023. Estaremos hablando de colores, de árboles y decoraciones que podemos utilizar en nuestras decoraciones. Acompáñame a verlas. Empezaremos con los colores que siempre son tendencia. Y te preguntarás cuáles son. Pues los colores clásicos, el verde en todos sus tonos, el crema, beige o café, este color casi siempre lo encuentras en los artículos de madera. El blanco, que es el representante de la nieve, y los metálicos, que van perfecto con cualquier tono que elijas. Otro color que es tendencia es el azul con dorado. Los azules intensos y la elegancia del dorado es un acierto para esta Navidad. También puedes utilizar el azul claro. Esta es una paleta muy elegante y estará en tendencia. Un color que se ha hecho tendencia es el morado o lila. Esta paleta de morados, desde el más claro al más oscuro, aporta calma y serenidad. Este tono no solo estará de moda en época navideña, sino también estará en tendencia en primavera-verano. La siguiente idea es la preferida de los niños y es utilizar los colores fuertes en conjunto. El morado, el rojo, el verde, amarillo, naranja, azul, rosa. Estos colores y estas decoraciones no son muy comunes, pero cada vez se están haciendo más presentes. Y por supuesto, los colores emblemáticos de la Navidad no pueden faltar, el rojo y el verde. Estos colores los puedes combinar con el dorado, plata, cobre o blanco. Recuerda que estos colores jamás pasarán de moda, siempre serán tendencia en Navidad. Hasta aquí llegamos con los colores y seguimos con los árboles. Una tendencia que viene muy fuerte es utilizar varios árboles de diferentes tamaños en una sola área. Si te inclinas por un árbol más grande, puedes colocar otro pequeño en la entrada de tu casa o algún otro rincón de tu hogar. Los árboles nevados se han vuelto una tendencia. Si el tuyo no es nevado, no importa. El árbol tradicionalmente verde en su totalidad no pasa de moda. Antes de continuar, déjame un like para este video, déjame en los comentarios cuál es tu idea favorita y no olvides activar la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de videos nuevos. Si no estás suscrito, te invito a ser parte del canal. Otro tipo de árbol o decoración que se está llevando son los árboles alternativos. Este tipo de árbol suelen usarlo las personas a las que les gusta el minimalismo. Esto ya sería a tu elección. Hay muchísimas ideas que puedes utilizar y este tipo de árboles van muy bien en espacios pequeños.
Así que ya sabes, si no cuentas con suficiente espacio para colocar un árbol tradicionalmente grande, esto es una excelente idea. Ahora toca el turno de las decoraciones. En este tema, lo que no puede faltar son las velas. Las velas pueden ser de diferente color, formas y tamaño. Tú eliges. Si cuentas solo con velas blancas, no importa. Las puedes decorar colocándoles algún listón o cinta para darles un toque muy personal. Las manualidades siempre se han utilizado y este año no puede ser la excepción. Anímate a realizar tus propias decoraciones y le darán un toque muy especial a tu Navidad. Las decoraciones con papel es una idea que a muchas personas les encanta. Está muy de moda reutilizar y reciclar. Utilizando tu ingenio, puedes lograr realizar adornos hermosos, ya sea estrellas, árboles de Navidad, esferas, guirnaldas, entre otras muchas ideas. Algo que definitivamente no puede faltar en tu decoración navideña son las luces. De hecho, si haces memoria, no recordarás una Navidad sin luces. Antes se utilizaba solo en los árboles navideños y nada más. Pero con el tiempo se han ido utilizando en chimeneas, en los centros de mesa, en los cuadros, en las guirnaldas, donde tú quieras. Esta tendencia se ha hecho muy fuerte, nada más que solo recuerda no exagerar. Bueno, por esta ocasión ha sido todo. Espero que el video te haya gustado mucho. Espero que las ideas sean de utilidad. Y antes de retirarte, no olvides regalarme un me gusta para este video. Déjame en los comentarios qué te gustaría ver en el próximo video. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Te mando un fuerte abrazo.